Hola a todos y todas, bienvenidos a Jugar y Pintar. Hoy estamos el señor José. Hola. Hola, Ángel. Hola. Y servidor para jugar al recién salido, me ha llegado hoy, sacado del horno, el nuevo Escape Room de Star Wars de la serie de Unlock. Vamos a jugar, viene con tres aventuras y vamos a jugar a la primera de todas, que es la de los rebeldes, huida del gélido planeta de Hoth. Tanto esta como esta son nivel de dificultad fácil y esta nivel de dificultad media, no hay ninguna de dificultad alta. Acabamos de jugar el tutorial, es prácticamente igual, cambiando un poco las escenas o el arte, pero es igual que en la caja base, en 4 minutos te lo pules. Y vamos a comenzar ya pues la audidita de Hoth, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ya la aplicación aquí preparada. De huida de Hoth, vamos a leer como siempre la cartita esta, el texto, voy a hacer un poquito de zoom para verla, y dice: la base Echo, un importante baluarte rebelde, ha logrado permanecer oculta por algún tiempo en el mundo helado de Hoth. Su hostil clima proporciona un excelente camuflaje y protección frente al imperio, pero nunca hay que bajar la guardia. Salís a realizar una patrulla de rutina en vuestra fiel montura Town Town, una robusta criatura nativa de Hoth. Tras una mañana sin incidentes, os detenéis brevemente para que vuestro Town Town descanse mientras llamáis a la base Echo para informar. Sin embargo, debido a unas intensas perturbaciones atmosféricas, no lográis establecer comunicación. Vuestra misión: proseguir vuestra patrulla, explorar el planeta helado y contactar con la base Echo. Cartas de ventaja. Elegid 3 de las 6 cartas de ventaja. No las leáis todavía. Devolved a la caja las cartas que no habéis elegido. Ahora, revelad y leed las 3 cartas de ventaja elegidas. Estas cartas os proporcionarán consejos, pistas, atajos y algún otro beneficio. Ahora, iniciad la app y elegid huida de Hoth. Pulsad Start y luego daré la vuelta a esta carta para empezar vuestra misión. Que la fuerza os acompañe. Esto, carta de ventaja. Pero es la carta de ventaja, ¿que elegirla ahora? Sí, antes de nada, dice: elegid 3 de las 6 cartas de ventaja. No las leéis todavía, o sea que tenemos que elegir. Hay 6. Voy a hacer zoom para afuera. Hay 6. Ah, vale. Que no son. Tienen distinto texto. 3, 4, 5 y 6. Espero que no me tenga que ir corriendo por un cargador para el móvil. Para la Mira, batería. Como somos 3, cada uno elija una. Vale, me parece bien. Yo elijo especialista en drones. Especialista Android, en drones. Vale, androides. Vale. Ahí está. José. Trazado de mapas. Trazado de mapas. Vale. Astronavegante experto, aviso anticipado, información privilegiada, piloto avezado. Vale, entonces dice que estas otras... A la caja. La dejemos fuera. Vamos a dejarlas por aquí. Vale. Pero quita también experto navegante, ¿no? Sí, que soy así de listo. Ahí la dejo. Vale, ya tenemos aquí las 3 cartas elegidas. Especialista en droides, trazado mapas y piloto avezado. Ahora dice... ¿La play? No. Revelad noob. Dice, ahora revelad... ¿Vale? Voy a hacer zoom otra vez. Dice, ahora... Revelad y leed las 3 cartas de ventaja elegidas. Estas cartas os proporcionarán consejos, pistas, atajos o algún que otro beneficio. Entonces voy a apartar esto, a ver si me caben las 3 con el zoom. Sí, sí caben. Perfecto. ¿Vale? Y vamos a ir dando de la vuelta. Piloto avezado. Dice: llevas tanto tiempo entrenándote con los demás pilotos de deslizadores de nieve de la base Echo que sabes instintivamente cuando el jefe del escuadrón va a impartir órdenes de formación y de ataque. Has de cumplir esas órdenes al pie de la letra, ¿vale? Trazado de mapas. Dice: posees mapas bastante detallados del terreno circundante a la base Echo. En el transcurso de la aventura utilizarás varias veces este camino. Vale. Ese me parece bueno. El peor de todos es el piloto avezado. Especialista en droides. Los números de identificación de los droides sonda imperiales guardan relación con sus colores personalizados. Los droides de protocolo conocen todo tipo de lenguajes, entre ellos los codificados. Bueno. Vale.
Bien, pues esto de momento lo vamos a dejar por aquí. Y si molesta, pues las apartaré. Vale. Y ahora sí, ahora dice iniciar la app y elegir huida de Hoth. Pulsar Start y luego le damos la vuelta a la carta. ¿Vale? Así que, bueno, pues vamos para allá. Venga, huida de Hoth. Lo único que veréis que cambia, voy a acercar un poco el zoom, es el tema de los iconos, ¿eh? Toda la iconografía la han cambiado. Pero bueno, por lo demás, la cosa es idéntica. Vale, vamos a darle al play. Y nada, ya hemos comenzado. Le damos la vuelta a huida de Hoth. Vale. Ahí estamos. Vamos a coger, vale, 13, 57. Vamos a ver, 13. 13, 57, 67 y 30. La gélida y desolada 13. superficie de Hoth es un paraje sumamente hostil, apatrullando los yermos helados. Winter is coming. 13, 37, 67, 30. Claro, aquí no te podemos ayudar a buscar. No, 57, Gaby, 67, ¿qué? le tienes que dar al tiempo. Ah, le has dado. Sí, Le he está dado, le he dado, le he contando dado. ya. Está contando, está Pues contando. se va a tener. Está contando. Está contando. Ahora cuando haga zoom lo verás. La 30, venga. Tucu, tucu, tucu. Por cierto, no oís la música porque la Sí, hemos pásalas quitado. así y así vemos si la pasas Sí. y te avisamos. La 30. Ahí está. Vale, la 30. Vale. Voy a hacer un poco de zoom, porque si no, no. Vale. Y vamos a ir sacando las cosas. A ver, la 13. La 13. Uy, va. Que tenemos unos macrobinoculares. No se ve bien. Un segundo. Esto lo voy a poner Bueno. ahí y voy a poner esto ahí. 13 macrobinoculares. 57. Tenemos una pistola blaster. La montura Town Town. Y las señales de los droides. ¿Vale? Aquí tenemos el mapita y yo creo que esto, con esto de aquí, lo vamos a ver fácil. Vale, tengo aquí el ratón. ¿Qué pone? ¿Puedes leer las cartas? Sí, hago si quieres un poquito de zoom y así lo vemos, ¿vale? Dice macrobinoculares. Estos versátiles macrobinoculares son perfectos para el reconocimiento en Hoth. La pistola blaster, que dice, vuestro blaster ha tenido mejores días. Solo le queda energía suficiente para una emergencia, así que usadlo con prudencia. Y luego Vale. la montura Town Town dice, vuestro fiel Town Town. Perdón. Estas criaturas están bien adaptadas para viajar con rapidez por la superficie congelada de Hoth. Yo supongo que tenemos que utilizar la montura para movernos, digo yo. Y la montura, digo la uy, va, la montura, las señales de los droides dice, los protocolos de seguridad de la base Eco han sido activados. El radar indica que hay cuatro droides imperiales situados alrededor del perímetro. Cuatro droides imperiales situados alrededor del perímetro. Tenéis que recuperar sus números de identificación en el orden correcto desde vuestra posición. Cuando los tengáis, Vale. pulsad la llave, código en la app y luego introducir el código de cuatro dígitos. Recuperar el número de Ah. identificación en el orden correcto. Entiendo que el orden correcto, no sé cuál es el orden correcto. Pues blanco, rojo, quiero decir, seguramente sea. Bueno, yo empiezo desde desde donde pone Start Sí. y el primer sitio por donde paso, bueno, podría no Mirar pasar el. por blanco. Escuchadme una cosa. Tenemos el reconocimiento de mapas que tiene un Sí, dibujo. sí, 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 Fijaros, está aquí parece blanco, arriba. rojo, rosa, amarillo Lo el voy a poner orden. ahí. Lo voy a poner ahí. ¿Sabes? Sí. Si te fijas, está pasando por debajo para indicarte que primero pases por el blanco y después por el rojo. O sea, es blanco, rojo, morado, amarillo, creo yo. Yo creo que sí. Yo creo que también. Espera, Yo espera. también creo. Espera. Sí, ¿no? Tiene todo sentido. Sí. Blanco, rojo, Sí, porque si morado vas por arriba no, si vas por y arriba no amarillo. funciona. Es que No, también no es podrías ir que. por arriba, pero luego no llegarías al morado. Pero es que Pero el no. amarillo llega desde el morado. Sí. Sí. Por abajo, si Ah, vienes por vale, aquí abajo, ya lo he visto, ya lo he visto, sí. ¿vale? No, bueno, sí. Sí, es. Quizás sea ese código de colores. Vale. En los droides que decía, Pues. decía algo de que el orden y los códigos de colores que decía ahí lo de los droides.
La carta de Reyes que Decía tenemos. que tenéis que recuperar sus números de identificación en el orden correcto. A ver, dice, los No, protocolos de no, el seguridad de los que... droides. Carta Ah, de droides de arriba, dice de los ventaja. droides... Sí, dice los números de identificación de los droides. Espérate, está aquí arriba. Os lo enseño, es más fácil. Vamos a mover esto y ya está. Dice, los números de identificación de los droides sonda imperiales guardan relación con sus colores personalizados. ¿Vale? Los droides de protocolo conocen todo el tipo de lenguajes, entre ellos los codificados. Vale. Pues mira a ver si simplemente es el código de colores y ya está. Pues código de colores, sí, pero ¿a qué te refieres con que simplemente lo mire? Que pongas la llave de la 67 y el código, que no sé si serán, cuatro dígitos. Sí, La pero si yo leche. pongo ahora código 67... Espera, no, perdón. No, 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 perdona. O sea, cuando pongo un código, o sea, si... Lo Sí, diré. son Si cuatro es dígitos, está claro. correcto, es correcto. ¿Vale? Entonces, ya está. Ostras, pues no sé, ¿qué colores, números? Ostras, pues no sé qué Bueno, colores son, qué números. vale, vamos a intentar unir. No sé, vamos a hacer, voy a hacer un Quita poco de zoom para la afuera. 67, vale. Sí. Voy a ver. Yo supongo que nos tendremos que mover. Porque, a ver, no lo sé, yo no veo ninguna Unir la nada. 57 con la 13 es mucha locura. Una Hombre, yo espada, creo... un blaster con un. Sí, básicamente yo creo que no tiene nada que ver. Me pone Ya, pero reconocimiento de más Hoth. grande. Ya, pero a lo mejor ves algo y para disparar con la pistola, ¿no? No sé, empezamos bien y ya me queda bloqueado. Yo también. Pues es fácil este, ¿eh? ¿Hay algo oculto en alguna carta? Estoy buscando, estoy mirando a ver si se nos está pasando algo. Si queréis hago zoom, voy a hacer zoom otra vez. En la No carta principal veo no pone nada, ¿verdad? en la que, en la principal, voy a acercarle, os lo enseño. Yo miro a la principal y a mí no me ha dado la impresión que hubiera nada No tiene oculto. pinta. No sé, a mí esta no me ha dado la impresión de que A tenga ver, sí, nada. la otra opción es o la 57 con la 30 o la 57 con la 13, no hay otra. Yo haría 57 con 13. No le ve mucho sentido, pero. Para viajar con rapidez y nos vamos a matar. No, 57 con 13 ha dicho. Dice con 13, eso hace 70. No sé, vamos a mirar 70. Yo lo veo un poco. A lo mejor, no sé. Claro, buscar explicación la encuentras, Ya, poniéndote. por eso te lo he preguntado. Si lo veis muy locura, 70 sí que existe. Sí, yo lo veo un poco locura, pero bueno. ¡Están! Toma, puse el botón de penalización una vez. Perfecto. Vale. Excelente. Por eso lo he preguntado, si era mucha locura. Sí, Hombre, ya, pero. y te hemos dicho que sí. Te hemos dicho que sí. Ya, pero. No Pues. pasa nada, no pasa nada. Sí, total, no pasa nada. Solo hemos perdido un minuto o algo así. A ver, ¿puedes poner otra de las 60 esa? La 60 y no sé 67. qué. Sí, la Sí. 67, ¿eh? La pongo si queréis aquí. Amarillo, digo blanco. Una cosa, si Dime. trazo una línea del stack hacia el blanco, no se crea ningún número, ¿verdad? En el trazado. Ve, yo te diría que no. A mí no me parece que se haga ningún número de aquí. Vale. Vale. De hecho, si miramos trazado de mapas, yo no veo ningún número ahí establecido, ¿sabes? Eso nos dice el. Yo creo que tenemos que movernos a algún sitio, digo yo. No sé, ya nos hemos quedado Yo quería bloqueados. resolver la 67. Pero, ostras, pero que es que no tenemos los dígitos. Pero que hay que resolverla con la propia carta. Si, Pero que no puedo, algunos, no, que no es, que no algunos. es una. ¿Puedes ponerla en el medio? Sí, perdón, disculpa. Es que vemos las otras cartas, pero no, exacto. Mira, hace una Es que cosa, si os fijáis. voy a quitar el móvil y la pongo aquí, ¿vale? Así entran las cuatro en plano, ¿vale? Para que Es que estén hay con zoom. algunas formas que me parecen un 5, un 2 o un 4. No sé. No sé, yo no lo veo.
yo muy claro. No sé, algo se nos está pasando. No sé, ¿hay más cosas? Una, dos, tres, cuatro. Son cuatro cartas. Son aquí en la... En la carta esta son cuatro nada más. ¿Sabéis? No hay más. Pues lo... Sí. A ver, pues lo que queda es la 57 con la 30. No tiene sentido, pero es que no hay otra cosa. Pero 57 con la 30, ¿vas a pegarle un tiro a la montura? Pues yo qué sé. Es que no hay otra cosa. Bueno, pues eso es 90. 57 con 30, ver, espérate, eso es 90. Un poco más las cartas, digo 90, 87, ¿qué digo? 87. Yo es que no veo nada. Lo matamos y ¿qué hacemos? Nos comemos sus tripas. O a sus tripas ahora tendrá información. Se muere y nos cobija del frío. Como la película. Bueno, vale, vamos. Eso es 87. Yo creo que nos va a tocar. Y es que no veo. Yo no veo 87. Nada. 87, nada, nada. Ya vamos, me aquí. Pero... vamos a hacer una barbaridad. 87. Ah, no, no, si Star está. Si yo supongo. Si esto supongo que serán frikis de Star Wars y. Hostia, tío. No sé. Claro, tío, no vas a matar a tu montura. Ya, pero si es que... A ver, que seamos cenutrios no significa que te vamos a matar a la montura. A ver, espera un momento. Pedimos una pista. Llevamos ya a lo tonto. Hemos perdido 14 minutos. En el orden correcto desde vuestra posición. Números de identificación en el orden correcto desde vuestra posición. Sí, eso me queda claro. David... ¿Qué? David, pero si coges el 67, ¿qué te pide? Es que no es cuando una... marcas el código... No, es que tú, yo no puedo poner el código de 67. Es que esto no es una máquina. En las máquinas, acuérdate que yo ponía el código de la máquina y me salía una máquina. Esto no es una máquina, esto es un código. Ya. Solo tengo que pinchar en código y ya está, ¿sabes? Una pregunta tonta, Gaby. ¿Pone start? Es que la T la veo un poco rara. Sí, pone start y ahora que lo dices parece una flecha para arriba. Vale, vale. Pero es que la otra T también es una flecha para arriba, pone start. Sí, sí, pone sí, start. Ya, no, no. Y ese reloj o ese, no sé. Sus números de identificación en el orden correcto. Bueno, eso se me ocurre es la cantidad de giros que pueda dar hasta llegar a cada punto. A ver, yo ¿hay creo algún que. ¿Hay sitio que identifique cada color a un número? A ver, no, hay letras. Aquí, bueno, no sé. Vamos a mirar aquí. Voy a hacer un poco zoom para afuera. Sí que si os fijáis en las puertas hay colores, pero yo creo que es lo mismo en todos. Y sí que es cierto sí, que hay letras. Pasando, voy a empezar al principio, ¿vale? Me parece muy extraño, son todas iguales, ¿eh? Yo creo que esto no... ¿Tan lento? Si es por ver si hay algún símbolo de color rosa, por ejemplo. No. ¿Alguna bolita rosa o...? Entiendo que no. Pero... No. Hay una V, V de vendetta, V de pandereta. Una W, una O y ya está. Que yo no sé... una letra a lo mejor. Puede ser que el movimiento de una letra hemos... Esto, pues, o la cantidad de giros. No, no. Es que ya o sea, me parece muy retorcido en la primera prueba. Que sea girada, además, supone que es un nivel básico. Sí, pedimos pista porque debemos ser idiotas. No hace la caja ni nada, ¿no? ¿Qué? Que no. No has dejado nada en la caja. El mapa ese no hace falta. No, ese mapa es de más de la aventura de los contrabandistas. No sé, no... Vamos a pedir pistas, somos unos paquetes. Pista. ¿Sobre cuál? ¿Sobre la 67? Pues por ejemplo. Sí. Sí. Dice, desde el punto de partida, trazar un camino para alcanzar las cuatro señales por orden. Cada color corresponde a un droide y su número de identificación. Claro. Y... pues no sé nada más. Están desactivados los objetos ocultos. Toco el botón por si hay algo.
sé. Tendréis una mejor vista desde la cresta detrás de vosotros. Me cago en la mar. ¿Qué pasa? Joder, macho. La, la, la. ¿Qué número oculto no veis ahí? Pues es que no. Mirad ahí, ¿veis o no? No. No. Pues pone 35. Cago en la mar. Yo no veo nada. Pues pero nada, ya. Gaby. Sí, sí se ve, sí se ve. Lo estoy viendo en la pantalla, vale. Yo ahora mirando, se ve. Pone... Eso nosotros no podemos verlo. No, no, ni yo tampoco. Esto es queso 35, ¿sabes? Vale. Tela marinera. Sí. Tela marinera. 15 minutos por una puñetera carta. Vale, 35. No, 15 no más. ¿Eh? No más. Pero porque hemos hecho el gamba y hemos perdido más tiempo. Yo sí, verlo, ¿eh? Si es que no había otra cosa. Ya, mira, José, te lo enseño, ¿vale? Bueno, si te fijas, es que claro, a lo mejor en la tele no lo ves, pero ahí pone 35, se ve muy tenue. Lo veo, lo veo. Vale, vale, dice, mira, el horizonte la ves, nos tenemos que mover para ir con el bichito por ahí, ¿vale? Que solo tengo, ¿vale? Dice, desde esta cordillera el gélido paisaje de Hoth parece extenderse hasta el infinito ante vosotros, ¿vale? Vale. Vamos con entonces, la llama. Vamos a coger con la llama, eso es. ¿Vale? Y eso juntamos 30 con 35. Son 65. Vale. Vale, todo cuesta abajo. Madre mía, hasta el final. Joder, yo qué sé, tío. Como no están en orden ni nada, 60. ¿Eh? ¿Me la he pasado? 65. Es la otra. Son los prismáticos. Ah, claro, lleva razón. Mira con los prismáticos. Vale, eso es 48. Pues sí. Sí, sí, me parece una buena idea. Reconocimiento, 48. Sí. Claro, reconocimiento. Bueno, vale. Muy bien, José. Como explorador, mini punto para ti. Es que era fácil. Era lo otro que se podía hacer. 48, vale. Vale. Otra más. Laderas glaciales. ¿Lo veis o hago zoom? Hago zoom. 13 y 35. Voy a poner esto aquí. 13 y 35 fuera. Vale, esto se va fuera. Vale, pues vamos a poner esto aquí arriba. Ya, laderas glaciales de Hoth. Dice, escudriñas el desolado horizonte. Vuestro instinto os dice que hay algo ahí fuera. Para investigar los alrededores, pulsar el símbolo del satélite, máquina, en la app y luego introducir 48, claro, la máquina de 48. Pues vámonos ahora aquí. Vamos a poner. Voy a poner como estaba antes la aplicación aquí. Y dice que pongamos el 48, máquina. 48. ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¡Guau, qué chulo! Mira, esto es un fastidio porque en función de... ¿Lo puedes mover? Sí, esto lamentablemente lo vais a perder. Oh. Me cachis en la mano. Busca. A ver, luches. Esto... Busca. Vas a hacer ruiditos. Sí, sí, estoy en ello, estoy en ello. Espera. Esto, busca, a ver. Busca. Así, así, sí, se verá algo. Si puedo grabar la pantalla, a ver si me deja esto grabar la pantalla. Sí, medio se ve, Gaby. ¿Eh? Se intuye, se intuye. ¿Qué se intuye? Vale, grabación de la pantalla. Acepto, a ver si me está grabando. Vale, a ver si puedo grabar la pantalla. Vale. Pues... Se ve en el fondo, se ve ahí una... Como una... Un pequeño glaciar. Me voy a ir girando. Detrás... Conchones. ¿Esto qué es? Veo un droide, veo un robot. Anda, avistas un droide sonda. Coge la carta número uno. Qué fuerte, al ir girando. Coge la carta número uno. Vale. Qué chulo, tío. No se lo ocurran, ¿eh? Sí. El 35 ese no va a lastrar. Uno. Madre mía, será la última.
Casi, tío, una detrás de otra, macho. Vale. La fiesta, dice, muy a lo lejos. Eso es lo que veía yo, tío, cómo mola. Eso es lo que veía yo. 48 fuera. Dice, 48 fuera. 48 sí, fuera. Fuera, voy. Distinguís un droide imperial, vale, pues aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo ahí. Color negro. Bueno, color no se distingue mucho. Pues vamos a pegar un tiro. Pone un 1. Jope, pone un 1. Que tela marinera, macho. Menudo. Pff. Pues vamos hacia él, dime. ¿O qué? Sí, yo me movería con él. Este pone el número 1. Pues 31. Igual es el blanco, sí. 31. Vamos para allá. Vamos para allá. 31, sí. Voy a cortar esto. Vale. El 31. Voy. No sé si empezar por el final. Ahí. Ya, no sé. 31. ¡Toma! Cabalgáis. El Wampa ataca. Cabalgáis con vuestro Tauntum por el ejército aerial acercándonos. Sí, voy, espera, 30. Se han comido nuestro montura. Vale, sí, se lo han zampado. Acercándose sigilosamente al droide imperial. Sin previo aviso, un Wampa parece surgir de la nada y os ataca. Vuestro Tauntum huye aterrorizado, lanzándoos al suelo. Apenas da tiempo de contar sus dientes antes de desmayaros. ¡Te dale! ¿Qué pedazo de lila somos tú? ¿Y ahora qué? Estaba preparado. Estaba preparado. A contar sus dientes. Contar sus dientes. Cuenta sus dientes. Dientes. Vamos a hacer zoom. Sus dientes. Vamos a ver. Ahí. Su muela. Te voy a contar su muela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Joder, aún no sé bien. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yo cuento 19. Por 19. Me. La cueva del Wampa. Vale. La cueva del Wampa. Vale. 31. Fuera. Vale. Dice la cueva del Wampa. ¿Está al revés porque el qué? Nada, nada. Uy, es verdad. Está al revés. La cueva del Wampa. ¿Cómo que está? El texto está al revés. Cosa más rara. Vale. Anda, pues mira, mira, mira cómo vamos. Sí, sí, sí. Estamos sí, sí. Abajo. Dale la vuelta. De la vuelta del todo. Que ya le he dado. Os despertáis en una gélida cueva, colgados de los pies. Afortunadamente, el Wampa parece haberse esfumado. No, Gaby, déjalo al revés. Claro. Déjalo al revés. ¿Qué número veis ahí? El 25. No. Yo veo el 61. ¿Lo veis? No. ¿Cómo no lo ves, José? Abajo a la derecha. Abajo a la derecha. ¿Aquí? Ah, sí, de verdad, 61. Gaby, en el texto de abajo, en el encabezado. Ah, 61, de la muy bueno. Círculo. Sí, 61, muy bueno. Vale, 61. Vale. Voy. No sé, yo creo que es eso. Sí. Tiene buena pinta. Mira. Mira, dice, con gran esfuerzo lográis liberar el hielo a vuestros pies y caéis al suelo, la 19. 12, vale. 83. 12 y 83, buen número oculto, muy bien. 12 y 83. Bueno, por lo menos. Al final, como siempre. Joder, macho, tío, no, claro. Fastidio. 12. 83 te la has pasado. La 83 te la has pasado. Chao. Gaby, está entre las 10 últimas. No, no empieces desde el principio, por favor. Que está al final. No paso. No, 83, ya está, ya está. Lo siento, perdona mi torpeza. Ya está. Dice, un huesico del animal. Mira, aquí hay un huesico. Dice, este hueso gigantesco es todo lo que queda de alguna infortunada criatura devorada por el Wampa. Y dice, boca de la cueva obstruida. El Wampa ha colocado una roca enorme y muy pesada en la boca de la cueva, obstruyendo la única ruta de escape. Vale. Vale. ¿Unir la roca con el hueso para moverla?
Bueno, muy fácil. Es enorme y muy pesada. Aunque el hueso es gigantesco. Por eso. Tiene pinta de que puede ser útil, ¿eh? Eso sería... Yo haría palanca. Vale. 95. Es que si no pegarle un disparo lo veo un poco... No, mira, no, no, sí, hombre. Uy, un mensaje. 95. ¿Estará al final? Pues chicos, ya empezáis ya por el final. Estará justo en el momento, sí, que has cambiado. Sí, lo tengo claro. Esto es así, tío, esto es así. 95, vale. Hombre, otro. Hombre, lo hemos conseguido. Dice, quita la 12, la 61 y la 83. Dice, empleando el hueso, vale, como palanca, hacéis rodar la piedra hacia un lado. Al salir de la cueva veis que se aproxima una tormenta de nieve. Tenéis que pedir ayuda. Joder. Y eso es una máquina. Pantallaca. Son la pantallaca es la... Máquina la 95. Son todas alegrías, ¿eh? ¿Dónde? What the pista, fuck? Solución. ¿Qué cojopios es eso? Ayuda. Grita. No, ¿eh? Número oculto. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué fuerte! Ayudado por vuestros ¿en gritos, serio? Un grupo, en serio, un grupo de rebeldes que habían acudido a rescataros construir un refugio en el que esperar a que amaine la tormenta de nieve. Coge la carta de 63. Qué fuerte, macho. Oye, qué fuerte. Qué chulo, ¿no? Que, sí, tío, sí, esto es nuevo. 63. Me encanta los unlock. Me falta solamente la banda sonora de Star Wars. ¿De verdad, en serio, es el última? Pues sí, tío, es la última. Es la última. Sí, además, de verdad. Droides sonda imperial. Espera que lo ponga por aquí. Pues ayuda, no han venido, ¿eh? No sé. Wow. A medida que la tormenta de nieve va amainando, descubrís el origen de las tres señales restantes. Vale, no, bueno, no está mal. Porque los... Que sí, voy, perdona. Es que hazlo primero eso, que si no luego se olvida. Sí. Vale. Coge cartas, sale. A medida más allá. La 3, la 7. La 3 que estaba la última. Mira, sí. La 3, la 7 y la 5. Va. La 7 y la 5. Vale. Popilla. Vale, son los tres robots, seguro. Sí, pero algo tendrán. Números. Sí, no te lo digo que no, pero... Vale, sí, números. Fijaos que números. Aparece 3, 7 pues y el 5. Blanco, el blanco ponía el blanco... 1. El blanco es ese de ahí, pone un 1. Vale. Vale, pues ya está. Mira, voy coge a poner 67, esto aquí. 7, 1, 7, 9, 5. Vale, entonces 1, con lo que tú has dicho, 1, 7... 3, 5, ¿no? 1, 7, 3, 5. O sea, rosa no lo veo. El blanco, 1, el rojo, 7, 1, 7, 3 y 5. Vale, pues vamos a meterlo. Además, eso... el número de la gente, justamente. Sí, 1, 7, sí. 1, 7, 3, 5. Vale, que eso hay que meterlo en la 67. Código. Correcto. 1, 7, 3, 5. Vale. Ahora dispones de los números de identificación de los cuatro droides. Coge la carta 33. Vale. Madre mía. Que sí, tío, que sí. 33, las últimas, macho. Vale. Bueno, quita la 1, la 3. 1, 3, 5, 6. 5, 7, 63 y 67. Vale, toma ya. Vale, fuera. Vale, y ahora que tenemos aquí. Sí, uno dice. Señales de. Después de localizar a los cuatro droides imperiales, interceptas una de sus transmisiones. Tenéis que regresar. Ah, vale. O después de localizar a los cuatro droides, interceptas una de sus transmisiones. O tenéis que regresar a la base de eco para comunicar esta información. Gaby, ponle zoom, porfa. Claro. Ahí está. Están los mismos números que hemos visto ahí. 58, ya no, pero es la decisión. Tenemos que decidir o interceptar ya una de las transmisiones o irnos a la base de eco.
¿Y nuestra misión cuál era? ¿Qué tenemos que hacer? Buena pregunta. No, a ver, no será primero. A ver, yo creo que es secuencial. Primero hay que hacerlo de arriba y luego lo de abajo. Ah, bueno. Primero interceptar las transmisiones y después comunicar esta información a la base. Yo creo que es una decisión, fíjate. ¿Sí? Estábamos apatrullando. Dice, mira, yo si creo es que una patrulla de rutina, Seco es baluarte rebelde. Ha sido permanecer oculta en algún tiempo en el mundo helado de Hoth. Su silquima es de camuflaje. ¿Qué queréis hacer? Estamos... Interceptaría la transmisión, a ver qué dicen. Vale. Vale. ¿Y igual esas igual tiene razón. Vale, o sea, igual tiene razón Ángel y son las dos, pero bueno. No tengo ni idea, Ángel, no sé. La 58, Gaby. 58, vale, vamos allá. Más que nada por seguir un orden. A ver. Mira, ahora esta vez estaba al principio. Oh, está bien. Normal. Mensaje codificado. Hombre. Esto requiere zoom. Hice un mensaje codificado transmitido por los droides sonda. Vale, ya lo tenemos. Y ahora nos vamos a la base eco. Vale, ya nos vamos a la base eco. Vamos allá. ¿Qué es la 92? Ya me voy a la última. Va, voy a hacerlo bien. 96. 92. Vale, dice hangar de la base eco. Está la 11, la 10 y la 16. La 11, la 10 y la 16. La 11. La 10 y la 16, así que era la última de todas. Aparta si no el mamut del principio. Sí, mira. No creo que... No creo que ayude de momento. Y tenemos, pues, la... Anda más, tú. Puertas del hangar, atrancadas y una ala A. Vamos a ver, voy a quitar el bicho este, ¿vale? Voy a quitar el bicho este y de hecho voy a hacer una cosa. Esto de momento lo voy a poner aquí arriba, ¿vale? Y voy a tratar de poner esto. Aquí tenemos eso, la 10 y la 16, ¿vale? Es un poco el hangar, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a hacer un poco de zoom si queréis para que lo veáis viendo. Dice, puertas del hangar atrancadas. Dice, una ingente cantidad de hielo, que es lo que está aquí puesto, ¿vale? Dice, una ingente cantidad de hielo y nieve de la superficie se ha acumulado ante las puertas del hangar de la base eco que conduce al exterior. Han quedado atrancadas, ¿vale? El hangar, dice, una violenta tormenta de nieve azota la base eco. Ha llegado el momento de dar la alarma. Vale. A la derecha hay aerodeslizadores. Dice, este deslizador de nieve ha sido dañado. No podrá volar hasta que sea... Espera, perdonad, disculpad. Que no lo estáis viendo. Pero puedes mover la carta, ya está. Bueno, vale, pues muevo la carta y ya está. Ahora lo hago. Ahora vas a mover la de la izquierda y la... Vale, pues lo hago así. Vale. Sí. Dice, este deslizador de nieve ha sido dañado. No podrá volar hasta que sea reparado. Vale. Y la otra nos dice... Hangar de la base eco. La base eco se despierta lentamente. Chihuahua ajusta los reguladores de velocidad de un deslizador de nieve y los droides de protocolo transmiten órdenes mientras los pilotos calientan motores. Vale. Entonces. Vale. Yo no he visto ningún número oculto, pero bueno. No sé tú qué lo tienes físicamente ahí. Yo así a bote pronto tampoco veo ningún oculto. Vale. Vale. Habrá que intentar reparar. Y escucharme, los códigos. Hay un mensaje codificado. ¿El mensaje codificado lo podemos conectar en algún sitio? No. Hombre, es... No, a ver, es azul. A lo mejor se lo podemos endosar a alguien. Por ejemplo, no sé, un droide aquí, yo qué sé. A ver, 36. Quizá, mira, Chiqui está arreglando el aerodeslizador ese, que lo podríamos enganchar el 16 al más le 8. Le podríamos decir a Chihuahua que repare este. Calentando motores. Eso de calentando motores parece que se asocia con la puerta, que hay mucho hielo.
Sí, mira, la 38. La 38, sí, justo aquí. La 38 podría utilizarse para abrir la puerta del hangar a trancadas. Vale. Y luego vale, la izquierda, que no sé qué hay ahí. Igual metería lo del droide ahí. Es un droide de protocolo. A lo mejor el droide de protocolo. Esto es un droide de protocolo. Le podríamos dar a lo mejor el mensaje codificado. Sí. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vale, Chewbacca con la nave. Vale. 8 y 16. Muy 24. Bien, 24. Vamos para allá. Hija. Nave reparada. Toma. Aerodeslizador de nieve reparado. Quitamos la carta 16. Vale, fuera. Retirado. Ya tenemos el aerodeslizador reparado. Tenemos el aerodeslizador listo, que aún así lo podemos enganchar con. Dice, sí, ha sido reparado y está listo para la acción. Vuestro jefe de escuadrón nos llama para preguntaros. ¿Estáis listo para el despegue? No. Vale, enchufamos el X-Wing con el calorcico para abrir las puertas del hangar. Correcto. Eso es 47. Madre mía. 47, la última de las. ¿Por qué lo hacen así? Yo qué sé, tío. Igual quiere que pierdas tiempo. Vale, 47, Juan Macho, qué buenos sois. Ahí está, puertas abiertas, fuera la 11. Vale. Y además está esa roja, con lo cual entiendo que habrá que enchufar luego el aerodeslizador para salir por ahí. Exacto. Y ahora faltará desbloquear. Vamos a darle. Desbloqueamos, ¿no? ¿Qué? La 58 con la otra. Sí. Vale, eso son 70, sí. 92. Dime. Droides de protocolo. Pues son buenos, nos asisten a nosotros. Estamos en la base de los rebeldes. Vale. Es la base eco. Estamos en la base eco. Vale, vale. 92. ¿Es que sí? Es que sí, que sí. Eso está más claro. Pues estoy idiota. No sé, a ver. El procedimiento es claro. Es cla. Vale, es cla. Pues 90 y. A ver. 58 y 24, 5 y 2, que digo 90, es 80, 5 y 2, 7 es 82. Ay, las matemáticas. No, tío. Básicas. Aquí estoy cansado. Vale. Aquí está. ¡Hombre! C3PO. ¡Qué majo el amigo! Quita la 58. Pues sí, lo ha desbloqueado. Vale. Como hay mucho texto, si queréis, hago zoom. Dice, claro, por supuesto, chico, que puede ayudarles a descifrar el código que han interceptado. Como droide de protocolo, he sido programado para hablar más de 6 millones de lenguajes. Averiguáis que los AT-AT se preparan para atacar. Para revelar la posición de los AT-AT, conectad las señales de los droides sonda imperiales por orden ascendente, usando solamente líneas rectas. Vale. Vale, dice, conectad las señales de los droides sonda imperiales por orden ascendente usando líneas rectas. Entonces, entiendo. Vale. Vale, pero hay que pirarse. Eso cuando los tengamos. Hay que pirarse. Pero claro, cosa, cuando los tengamos. Pero si no son estos los droides sonda. ¿Pero qué haces ahora? No sé, pintar. Ahora nada, Gaby. Vale, no, nada, ¿y qué, fuera? ¿Y qué haces después de la línea? Que, pues no lo sé, pues igual si se causa algún número, no tengo ni idea. De momento, Gaby, de momento nada. 47 más 24 son 71. Vale. Vamos para allá. Vámonos para afuera. Me encanta este juego, por favor. Mola, tío. Ay, madre. Ya te digo, me falta la banda sonora. Que la hemos quitado porque no da un poquito de. Por copyright. No, bueno, realmente porque molestaba un poco. Jugando así. Tendría que haberla grabado. Igual luego la añado en postproducción. Formación del escuadrón. Vale, quita la carta 47. Vale, ya hemos salido por la puerta. Formación de escuadrón. Vale. Dice, salís al exterior en vuestro deslizador de nieve. Contactáis con el jefe de escuadrón. No hay nada que informar por ahora. Seguiremos patrullando en una formación específica. Vale. Bueno. ¿Hay algún número oculto, Gaby? Una V. ¿Dónde ves la V? Formación. Las naves. Y hay una carta que es una V. Gaby. Sí, sí, es correcto. Formación en V. Vale. Vale. Me encanta. Qué vale. Bueno. Pero qué bueno, por favor. Qué bueno. Aquí lo estoy haciendo todos vosotros. Muy bien, sois unos cracks. Bueno. ¿No? ¿Tú te estás hablando el buscar cartas que están siempre al final?
mérito, vamos, es un mérito brutal, tío. O sea, me van a... Me callo, voy a decir una barbaridad. Mira, aquí hay uno. Vale, 71, a tomar por el santo... Ahí, fuera, free puñetas. Vale, recorrido... Venga, hombre, estoy aquí... Aquí, recorrido de ataque. Dice, el escuadrón está preparado. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Ha habido suerte con el descifrado de ese mensaje codificado? Sí. Sí. Pues, ¿qué quieres que...? Pues ahora me dices. Pues ahora cogemos al droide y habrá que ver algún número oculto. ¿Pero cómo que número oculto? ¡Sabore! Digo yo. A ver, una cosa, Gaby. El mapa, estamos donde está la nave, que pone estar. Y tenemos que ver a dónde están los AT-AT. Pues sigue desde donde está el estar. A ver cuál es el primer AT-AT. ¿Qué ves? ¿Eh? A ver, si te dice que averiguáis que los AT-AT se preparan para atacar. Para revelar la posición de los AT-AT, conectad las señales de los droides sonda imperiales por orden ascendente, usando solamente líneas rectas. Yo lo que veo es lo siguiente. A ver. Orden ascendente. 1, de 1 a 3, de 3 a 5 y a 7. Eso es un 4 como una casa. Sí. Vale, a lo mejor hay una carta que sea un 4 o a lo mejor es una rayada mía y no sirve para nada. Un 4, a ver. Diría que es un 4. Vale, perfecto. Ah, pues. Te lo compro. Te lo compro. Quita la 82. Te he visto ágil. Te he visto ágil. Vale, la 82. Dice con los... ¿Eh? Ha aparecido ahí una TAT imperial. Sí. Dice, con los datos recopilados observando a los droides sonda, habéis localizado los AT-AT imperiales. Iniciando vuestro recorrido de ataque, tenéis que guiar a vuestro escuadrón hasta la posición de los AT-AT. Perfecto. Desde donde estamos en estar, pues vamos a seguir. Vamos a ir. Usted va a quedar para la vuelta. Pon las dos cartas juntas, Gaby. La 4 y la V. Es rosa, la 4 y la 1. Gris. Es 3, 7. 3, 7, 8. Hay que dar la vuelta. Empezamos por el star. Pasamos por el rosa, luego por el rojo, luego por el blanco y llegamos al gris. Vale, sí, tenemos que hacer el código. O sea, entonces. 3, 7, empezamos por aquí. ¿Eres un 3? ¿Vas a ir por abajo, Ángel? Sí, porque por arriba no se puede. Por arriba no se puede, sí. No entiendo. Sí. Por aquí, sí. Vamos. 3. ¿Y cómo cruzas al 7? Así, 3. 7. 1, 8. Ya está, ¿no? 3, 7, 1, 8. ¿No? 3, 7, 1, 8. Vamos a ver. 8, sí. Código. 3, 7, 1, 8. Sí, recibís un mensaje de la base Eco. Jefe Azul, hemos encontrado a los AT-AT. Iniciamos el ataque. Coge la carta 75. Vamos a ver. Vale, dice quitar la 4, 4, la 10. La 33, la leche. La 92 y la V de Vendetta. La 42 se ha colgado el Discord. ¿Me podéis hacer un mini resumen? ¿Qué ha pasado? Estamos atacando a los AT-AT. Al primero, al que tiene el número 8. ¿Vale? Bueno, no, vale, el primero. No. ¿Dónde están ahí? Perdona, el primero no. ¿Dónde están los AT-AT? Perdón, disculpar. Vale, perfecto, ahí. Perfecto. Vale, y dice, varios AT-AT se aproximan a la base Eco. El Imperio ha empezado su ofensiva. Y ahí está el visor y... Pues, bueno, pegámosle con el desmontador de nieve. Entiendo que sí, ya está, ¿no? Porque no habrá nada más. Vale, sí, eso es, sí, pero eso hay un pequeño problemilla, porque 7 y 2 es 90. No, será 99, ah. Vamos a ver.
99, pero yo no. 99. No me suena haberlo visto, pero bueno. A mí tampoco. Sí, sí, mira. Vale, vale. ¡Hombre! Tácticas de combate, quitamos la 75. Una S. La coge la carta S. De Gaby. Claro que sí, vamos para allá. Dice, los AT-AT están muy bien blindados. S. Como mola, ¿no? Mira, 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 mira. Ahora una O. Pues la O. Ahí coge esto. La carta 0 O. Que sí que está. Dice. Magnífico. Fuera la 75. Alrededor de las piernas del AT-AT trazando amplios círculos para tensar vuestros cables de remolque. ¡Qué bueno! Me suena. ¿Qué es esto? Pues era una O. Claro. Sí, había. ¿Seguro? Sí, sí, había, había. Ataque O. Y luego habrá un ataque W. Quita la S. Vale. Y ahora sí que sí, ahora está aquí. Ahora que supongo que habrá que dispararle, ¿no? Habrá que meterle para el pelo. Habrá que dar. Habrá que darle el 24 y el 20. Dice, los AT-AT sucumben a vuestras ingresos tácticas. ¿Preparaos para una segunda pasada? Pues son una segunda pasada. Vulnerables. Pues vamos a darle pal pelo. Esto es 44. 44. Hay que hacer W. Y, hostia, nos han pegado ahí el país. 24 y 0. Dice, el AT-AT... Sí, resulta destruido por vuestro ataque, pero vuestro motor recibe un disparo y vuestro deslizador de nieve se estrella. Deprisa, debéis avisar a la base. Vale, 54. Vamos a por la 54. AT-AT derrotado. Ojo. Sí. Hombre, mira. Hombre, un artillero. Piloto. Ah, no, digo un artillero. Piloto herido. 53. Fuera. La 44 fuera. 44. Vale. 53. El asiento delantero inconsciente. Pobre. Pues somos nosotros, ¿no? Sí. Se supone que sí. Y no te he herido. Sí, supongo, vale. Supongo que somos nosotros. Dice, comunicador congelado. El comunicador del piloto está cubierto por una delgada capa de hielo. Tienes que encontrar una forma de quitarle el hielo y contactar con la base eco. Hombre, no sé si pegarte un disparo va a ser lo más adecuado. Está, número que poner... Y yo para romperlo pegaría golpes con el móvil. ¿Qué? Con el mío. Oye, pues sí, como estoy yo, a nosotros no te digo. Vale, sale. Máquina 53. Qué fuerte. Mira, 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 mira. Sí, mira, es mira. Eso. Qué bueno es, de verdad, me encanta. Descongelas la radio. Con la mano. Con la mano. Desde que tiene calorcito y congela la radio, que todavía funciona. La base eco os envía ayuda para que podáis volver a la base con el piloto herido. Coge la carta 62. Por vale. Favor, qué cosa más chula de juego. 62. Se está yendo rapidito, ¿eh? Esto es toda una aventura. Ahora sí. Descarta la 53. Dice... Estáis de vuelta a la base eco, pero si os acaba el tiempo, hay destructores estelares imperiales en órbita, formando un bloqueo. Debéis tener un modo de ayudar a los rebeldes a escapar antes de que sea demasiado tarde, ¿vale? ¿Estelares imperiales? Sí. 72, 96 y 27. 27. Nada, 72 y 27, que me lo habré dejado aquí al principio. Ah, no, es 96, ¿no? A ver. Me falta... 96, 70. La que te has dejado, Gaby. Ya está. Esas. Cañón de iones dañado. Vale, aquí tenemos otra cosita más. Caja de metal médico. Y el puesto... A ver, puesto de mando. A ver, tenemos caja de material médico cerrada. Dice esta caja... A ver, voy a hacer un poco de zoom si queréis para que lo veáis. Dice, esta caja de material médico está cerrada con una sólida cerradura. Desconocéis la combinación y no tenéis tiempo para adivinarla. Rápido, ¿qué podéis hacer? Pegar un disparo con el blaster. Correcto. ¿Cómo ocurre eso? ¿Vale? A mí también. Vale, pues entonces es 57 y 27. Eso es 57, 84. Correcto. 84, efectivamente. Descarta la 27 y la 57. Vale, quedan 8 minutos. Venga.
Caja abierta, 23 y 86. 23, 86. Vale, aquí tenemos los cables de alimentación amarillos y un botiquín. Vale, aquí nos dice, encontráis un botiquín en el fondo de una caja. Contiene todo lo necesario para curar heridas. Oye, tenemos un piloto herido, pues usamos el 54 con el 23. Eso es 77. Por ejemplo. Uh-huh. 77. Efectivamente, ahí tenemos. Piloto restablecido. Vale, dice 23 descarta, y 54 fuera. 23 y 54 fuera. Una vez curadas sus heridas, con el contenido del botiquín, el piloto recobra el conocimiento. Os dice algo de importancia crucial. Las naves imperiales utilizan símbolos codificados únicos para coordinar sus ataques. El valor de cada símbolo depende de la forma que tiene. He descifrado que el código asignado a los destructores estelares es 3, porque es un triangulito. Vale. Y esos son los puntitos. 3 puntitos, un 3, no sé. Bueno, la vale. Apuesta de mando. Hay varias computadoras encendidas que podéis utilizar para recuperar los datos codificados. Mirad todas las cartas que se han descartado hasta ahora y buscad entre ellas este símbolo. Las computadoras necesitan al menos 4 simbolitos para descifrar el código. Toma. Símbolo de datos. ¿Y eso dónde estará? Es que yo he visto en alguna que sale un triangulito a la parte de la derecha. Creo que en alguna... ¿En la trasera o en el reverso o en el anverso? Ahí. ¿Aquí? Mira a ver las últimas que hemos descartado. Sí, la botiquín. Siguiente. No, la siguiente, a ver, la siguiente. Creo que estaba en el APT. La siguiente. Más para adelante. ¿Dónde está? Ahí, a ver por ahí. Pasa. Esa, mira ahí a la derecha. Ah, no, pero es un triangulito, no, olvídate. Era la anterior. Que tenía un triangulito, pero es que es el bicho. Ellas... Símbolo de datos. A lo de la carta verde no es ese tipo de carta. La carta 72 que está en la mesa, Gaby. Sí. ¿Se refiere a ese tipo de carta? No, dice que tenga este símbolo. Te lo voy a enseñar para que lo veas. El símbolo es. Pues ahora lo vas a ver. Eso de ahí. Eso que parece un chirimbolo. Negro con dos punticos. Mira las traseras. Mira las cartas traseras. Sí. Voy a mirar las traseras. Pero a mí eso no me suena, ¿eh? Son todas puertas. Bueno, yo qué sé. No lo sé. No, en las traseras no hay nada de eso. No, las propias cartas. Pero claro, no sabemos muy bien dónde mirar. A ver, voy a hacer un poco. Vamos a ver. A saber tú dónde, macho. Ve pasando un poco a lo gordo, a ver si. Vale. Tiene que haber. Se supone 4, tiene que haber. Aquí hay una cosa, mira, ¿veis esto? ¿Veis aquí hay un símbolo? Sí, no, pero eso no es, Gaby. Eso no es. Vale, fuera. Este es el visor. Este es el visor, nada. Que ninguna de estas cartas a mí me suena haber visto una cosa de esas. ¿En el droide o...? Vale, mira, sí. Sí, fijaros. Mira la barriguita del droide. Las sondas. Vale, vale. La barriguilla tiene uno. Me voy a por las sondas. Las sondas. Espera, la anterior, Gaby. ¿Dónde? La anterior. Ah, sí, mira, aquí, muy buena, Ángel. Muy buena vista. Vale, ya tenemos dos. ¿Cuántas hemos dicho que son? Cuatro. Vale, tenemos dos. Ahí no parece que haya nada. ¿En alguna de las que están en juego, Gaby? Mira, aquí hay otra, ¿lo veis? En los droides, como bien habéis dicho, ahí hay otro. Vale. Tres, no, vale. Habla de las descartadas. Vale. Esta vale, pues, no parece que tenga.
Esta pasa, aquí pasa. No parece que tenga. Pasa. Esa otra tampoco. Cosa que sea tecnológica. Bueno, nos falta uno. Tienen que ser cosas tecnológicas, Gaby. Sí, tiene pinta. Porque son códigos, ¿no? Venga. Por eso. Los binoculares. Ahí. Los... ¿Ahí? ¿Dónde? En los binoculares, ¿no? Yo no veo nada. Estos son cadáveres. Uno sí. Vale, pues vuelve a empezar. Nos falta cosas una. Tecnológicas, Gaby. Pero en cosas que se tengan tecnología o algo así. El piloto, pero no sé, no le veo al piloto yo nada. Vale, pero el piloto no es tecnológico, Gaby. Una caja de metal cerrada. ¿Es en el borde, no? No. ¿En lo de la izquierda, Gaby? Aquí. Lo de la aquí. Izquierda de la caja. Eso. ¿Eso no? Eso no, no es. Vale, vale. Nada, eso, nada no. Otra. Otra, Gaby. La pistola estoy mirando. ¿Queréis que haga zoom para que lo veáis mejor? ¿O se ve ahí bien? Tampoco. Sí, sí, puede ser. Si haces zoom, sí. Mejor, claro. Pues. Vale, pasa. Pasa, pasa. Ahí, a ver, mira, aquí. Ya lo he encontrado. No. Sí. ¿Dónde? Mira mi dedo, vale. En el lateral de la TAT. Ya tenemos vale, cuatro. Vale, vale. Vale, lo ya tenemos bien. Cuatro. Vale. Ahora, se supone lo que dice esto, a ver, que ya nos quedan dos minutos, lo que dice esto, dice, hay varias computadoras encendidas, va a recuperar dos, mira todas las cartas descartadas en busca de ellas, símbolos de datos, vale, símbolos de datos, y la forma... Descifrar el código. O sea, tiene que haber cuatro dígitos, y... A ver, ¿y esto puede significar algo? El valor de cada símbolo depende de la forma que tiene. Pues fácil, triángulos son 3, cuadrados son 4. Claro. Vale, voy a enseñarte, Ángel. Vale, voy a enseñarte las cartas de cerca y me vais diciendo, porque yo no lo veo tan fácil de detectar. Vale. De hecho, una cosa, antes de continuar, aquí sí, tenemos. Mira, Gaby, ¿qué? El AT-AT yo veo que tiene cuatro piernas. Sí. Bueno, la vale. Forma, la hemos hecho una especie de cuadrado. Eso. Sí. Cuatro, vale. Pues, ¿qué forma tiene eso, la verdad? Vale, esto. ¿Esto qué son? ¿Las patas que tiene? Tiene uno, dos, tres, cuatro, estamos en las mismas. No, ese tiene dos ojos. Ya. A ver las otras. Ni puta. Esta de aquí. Uf. Y este. No me queda claro. Y este. Porque el droide. En base a la forma que tienen. Gaby, ponle un poco de zoom. Claro. Que veamos. ¿Qué queréis ver? A ver, ¿qué pone? La carta que hay debajo de la verde. Quiero ver. ¿Qué pone exactamente? Te lo digo. Símbolos. Los únicos para correr los ataques. El valor de cada símbolo depende de la forma que tiene. Vale, es descifrado del código de las estructuras estelares. Es el triángulo que es un triángulo. ¿Y qué forma tiene? ¿Dónde está el símbolo en la sonda? En la carta 63. Que tampoco sé si es esa lógica. Es que no veo el símbolo. Vale, se nos ha acabado el tiempo. Podemos ver qué dice la carta de arriba. Mira todas las cartas que se han descartado hasta ahora y buscad en ellas este símbolo. Las computadoras necesitan al menos cuatro símbolos para descifrar el código. Bueno, vale, pues ¿y eso qué te pide? A ver, Gaby, no sé esa carta que no veo, que se está cortando, ¿qué te pide? Es una máquina, si ni siquiera hemos entrado en ella. Vamos a entrar si queréis, si es que no hemos entrado. A lo mejor... Claro. Entra. Vale, vamos a entrar en la máquina. Esa es la 72. Sí. Dice, pues introducir los cuatro números de cartas que muestran el símbolo de datos. 62, 63. Habrá que hacerlos en orden, algo. ¿En qué orden? Yo que sé, de menor a mayor, yo que sé. Y si no, ponlos, voy poniéndolos. Los cuatro números, vale, sí, igual no importa. Es el 82. El 82. Pero, ¿no era ascendente o no? Eso da igual. No sé, aquí no, ahí no, no pone que no
63, 44 y 58. Sí. Vais a obtener unos valiosos datos sobre las naves imperiales. Coge la carta 29. Vale. Vamos a palmar por culpa de Gaby, que no ha visto el 35. No, ya está, así de fácil. Vale, quitamos la 72. Bloqueo imperial. Solo esa, así de guay. De todas maneras, voy a quitar todas las mierdas estas, porque si no, nos vamos a volver majaras perdidos. Vale, ahí es donde están cartas. Sí, lo veo. Vamos a ver, bloqueo imperial. Bueno, tenemos un cañón de iones dañado que ni lo hemos leído, ¿eh? Ah, ya. Y este cañón de iones requiere reparaciones. Tienes que encontrar algo con lo que conectar sus acopladores de energía expuestos. Con los cables de arriba. Pero no, cables pero no. De alimentación amarillo. No. Dice, tres cables de alimentación de alta potencia amarillos. Pff, vale, ¿y qué? Vale. Bueno, bloqueo imperial, 29, dice. Vale. 29, dice, usando los datos. A ver, para que veas. Y dice, usando los datos que habéis recuperado, determinéis la posición de varias naves imperiales. Han establecido un bloqueo, impidiendo que ningún rebelde pueda escapar a la superficie de Hoth. Tienes que introducir el código correcto para apuntar el cañón de iones contra esas naves. O sea, que tenemos que, por un lado, arreglar el cañón de iones y luego introducir el código adecuado para apuntar. Si el destructor, entiendo que es un 3, ese es un círculo, que no sé qué número será, un 0, y luego cuenta, esto es un hexágono, ¿no? Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el otro tiene 4, el código sería 0, 3, 4, 6. ¿0 por qué? Porque es un círculo. ¿El círculo cuántos esquinas tiene? ¿Tiene picos? No tiene picos. Vale, exacto. Porque no tiene picos. No, empiezas por el cero. Curiosidad, ¿eh? Pues yo que sé, un giro de menor a mayor, no tengo ni idea. Yo decía uno, que el cero ese es uno, que es una única línea. Pero bueno, no sé. Si no es cero, es uno. Pone la forma. Bueno, no sé. ¿Qué? Círculos parecen cero. En cualquier caso, no sabemos. Yo creo que es por los picos. O infinitos, pero en realidad digamos que tiene cero picos. Yo creo que es por los picos. Entonces sería cero. Pero, ¿y el orden? 0, 3, 4. ¿Pero por qué? Que ya no sé qué broma, que te estoy vacilando. No. Parecía tan obvio que yo no lo entendía. No. Escúchame, la carta de los cables dañados, eso. Del cañón de iones dañado. Sí. ¿Eso qué? Vamos a ello. Nada, te dice que... ¿Qué será? Este cañón de iones a la izquierda es un símbolo, ¿no? El cable, sí, es verdad. Si continúa el cable, el amarillo es un 2, el rojo es un 8 y el azul es un 5. Sí, es verdad. O un 4. Es verdad, lleva razón. 2, 8 y el 4. 2, 8, 4. 4, ¿verdad? Sí. Vale. 2. ¿Y eso qué son? ¿Las cartas 2, la 8 y la 4? Puede ser. Mira, la 2. No. Solo está la 2. Pues no levanto. 8, 4, no levanto nada. Este cañón requiere reparaciones. Tenéis que encontrar algo. Ya está. ¿Qué? Dice 3 cables de alimentación de potencia, alta potencia amarilla. Si juntas el cable arriba, en medio y abajo, haz un 2. Vale, coge el 2, Gaby. Sí. Justamente los 3 cables. Entonces sí que lo hemos hecho bien. Era el 2 para coger los 3, claro. 1, 2 y 3, vale, 2. Amarillo. Sí, mira, es correcto. 86 y 96, vale. Control de disparo. Vale, pues con eso ya tenemos el cañón de iones, ya lo tenemos listo para pegar candela. ¿Vale? Dice, el cañón de iones de la base Echo está cargado y preparado para apuntar contra cualquier amenaza que sobrevuele Hoth. De hecho, esto lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Ah, ostras. ¿Qué pasa? No, hay que superponer de una forma un poco extraña el 2 y el 29, pero claro.
No, bueno, ah, hay que seguir. Para poner esto aquí y saber el orden. Sí, mira, tenemos un start aquí. Mira, sí. Un start aquí. Entonces, si venimos por aquí, el primero, para poder subir para arriba, el primero va a ser el hexágono, ¿vale? Este. Vale. Luego vamos por aquí arriba, con lo cual sí, será el triángulo. Vale, yo creo que sería 6, 3, 0, 4, ¿vale? Correcto. Código. 6, 3, 0, 4. Efectivamente, las naves imperiales se han quedado incapacitadas por unos minutos. Mensaje a toda la nave rebelde: saltad al hiperespacio. Coge la carta 41. Qué chulo, tío. Coge la carta 41. Vale, hombre, es un transporte rebelde. Vale, quita las cartas: la 2, la 62, la 77 y la 84. Vale. Dice: evacuación de la base Echo. Gracias a vuestro virus sobre el cañón de iones, habéis interrumpido el bloqueo imperial al tiempo suficiente para que las naves rebeldes puedan escapar. Ahora solo quedáis vosotros en la base Echo. ¿Lograréis escapar mientras las naves imperiales siguen incapacitadas o acabarán vuestros nombres siendo recordados como quienes dieron sus vidas para salvar a los rebeldes de Hoth? Es el momento de subir a vuestra nave y averiguadlo. Madre mía, bueno, pues esta es la carta en la máquina 41. A ver qué nos vamos a encontrar ahora. Ole. Habrá que hacer 41. Hombre. Hostia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues pulsa en los círculos. Intenta moverlo, a lo mejor. Pierde un minuto. Caca. Uy, va. Vale. No, espera. ¿Lográis escapar? Vale. Tenemos que salir. Vale. Tenemos que salir, lo veis, por la flecha. Y entramos por la izquierda de arriba. Ah, vale. Y hay que hacerlo todo en línea. Hay que hacerlo todo en línea. Pero ¿y cuál es el problema? ¿Si vamos recto por aquí no podemos? No, porque hay que hacer todo el recorrido. Sí, sí. Ah, hay que hacer todo el recorrido. En una única línea. Tienes que hacer todas las líneas. En una única línea. Vale. Pues lo veo jodido. Yo ya lo he hecho. Pues venga, hazlo. Estoy haciéndolo. Oh, qué decepción. Pues no estaba claro. Creo que estás probando. ¿Qué estás probando? No entiendo, Cascavi. No, no. Pues mira, estoy enganchando, subes para arriba. ¿Vale? Sí, que no era esto lo que yo quería. No era esto lo que yo quería hacer. Ahora te lo compro. Vale, vienes por aquí, vas para allá. No, ya la hemos cagado. Para la derecha. No, porque claro. Entonces no pasas por ese. Tienes que subir para arriba. Para arriba. Vale. No, ya está, es que no funciona. ¿Eh? Es lo que has hecho antes, ya has fallado. Sí, es que esto, claro. No, es que lo otro yo lo he hecho y sí que me salía. Esto no sale. Una cosa, que a lo mejor no hay que hacerlo en línea recta. A lo mejor hay que seguir otra lógica. No sé. Miro si quieres una pista, pero no me... Gaby, ¿no ves nada oculto en la carta? Pues no veo nada oculto. Una W. No, yo no la veo, no veo nada, ¿eh? Pero no sé, algo. No, ¿verdad? No veo nada. Es que eso ya es mucho interpretar. No veo nada. Honestamente no veo nada. Vale, nada. Yo si quieres toco el botón de pista para que me dé una pista, pero si tenemos que pasar... Mira, te digo lo que yo hubiera hecho. Uno, o sea, a ver si lo puedo enseñar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Paso por todos. Pero no pasa por todas las líneas. Sí, por todas las líneas. No, pasa por todos los puntos, pero no por todas las líneas. Bueno, vale, cierto, es verdad. Paso por todos los puntos, pero no por todas las líneas. Y a ver, al de arriba, a ver si falla. ¿Al de arriba? Al de arriba seguro. Sí que es bueno. No, que no. Va a ser bueno, eso falla.
Joder, pero... Es el de la, diagonal. Es el de la diagonal. ¿Qué? Gaby, coño. Nada, haz lo que quieras. No, me espero, pero, ¿A los botones? No, estoy... Vale, vale. Pero puedes, a lo mejor, decirlo antes de pulsar todos los botones otra vez. Vale, vamos a ver. Si hay que pasar por todas las líneas, en teoría esto es bueno. Una, dos... No lo sé. Tres. Sí, es eso. ¿Y ahora qué? ¿Para arriba? Cuatro. No, para arriba no. Pues cuatro. Es en diagonal. Cinco. En ya, diagonal. Pero... Una, dos, tres, cuatro... Y ya salí, que... creo yo que... Un momento, ¿tocamos una pista para que nos diga algo o qué? Sí, por favor. Procurar esquivar todas las naves imperiales incapacitadas para hallar la ruta de escape. No me jorobes. Claro. Anda, claro. Mi madre. Que es que aquí hay naves imperiales. Es que faltan cartas, claro. No, falta es esta. Faltan cartas. Es decir, las naves imperiales están en ese punto... Hay que pasar por donde ellas punto, no estén. En ese y en ese. Vale, David, entonces es, digo, claro, ahí esa, no, ahí esa, no y ahí no. Abajo. Ahora podemos ir aquí. En la diagonal. En la diagonal. Diagonal, esa. Y ya está, y ya escapamos. Ya nos vamos. Ya correcto. Está. Madre mía. Era eso, ostras. Y ya nos hemos escapado y ya se ha acabado. Tenemos que haber preguntado la pista. Escapando todas las naves, claro. Incapacitadas, lo vais a escapar con un éxito y saltar al hiperespacio. Felicidades. ¿Y el bueno. doble que es? Pues no lo sé, si quieres doy la vuelta no ahora sé. A las cartas, te lo enseño. Mira, caca, todo ya, era caca. Y la W todo, también, pues alguna W era por algún lado. Todo era ¿algún? Caca. Ya. Bueno. Escucha, me ha encantado, No está mal, ¿eh? Vamos a hacer una se ha captura. Montado, se ha montado una historia, ¿eh? Tengo otra, no sé, otra visión. ¿No te ha gustado? Es regular. Es muy sencillito, es muy sencillo. A ver, yo lo veo... Yo lo veo sencillo, pero el modo historia, lo que es la historia, ha sido trepidante. Que vas a la es que esto, esto es más rollo historia, es más, ha sido mucho más de acción en tiempo real, ¿vale? O sea, ha sido muy, muy hacer mucho cosas. Mucho más. Sí, es decir, cierto, si lo valoras como la historia, bien, me gusta mucho Star Wars, está muy chulo. Vale. Por eso. Hombre, no es el mejor de los que he jugado, eso está claro. También en de nivel principiante, sí. No, no hablo tanto de los puzzles, ¿eh? No estoy hablando de los puzzles, digo lo que es la historia en general y lo que es la sensación. Pues me ha gustado mucho lo de la aplicación en el móvil, que tengas que hablar y que sí, tengas que rascar sí. lo de la nieve, por ejemplo. Sí, ha estado bien. Eso me ha gustado mucho. Te vayas entiendo, Ángel, quiero decir, a nivel bastante interactivo... Sabes que no, era lo mismo, ¿no? A ver, ¿eh? ¿Qué decías, Ángel? Que sabes que de usar el móvil y tal... Ya se hacen otros unlocks. Sí, sí, no, sí, sí, sí. No pero... Vale, vale. A ver, este es muy sencillito, ¿vale? Este, lo único que, lo bueno que ha tenido este ha sido el ¿cómo decirlo? La acción, ¿vale? Que todo era muy intuitivo, muy rápido, muy fácil, aunque nos hemos atascado, no, quizá, no, culpa mía. Me parece un poco desacierto, joder, que el 35 esté ahí justo. Esto es una, esto es una, un fastidio. Pues mira, voy a hacerte un zoom. No sé, es que... Como un zoom brutal. Cosas, pues no se te ocurre... A no ver, se te ocurre pues, al micro. Es que, José, no, no lo voy a poder acercar mucho más porque perderé el foco. Lo que ¿vale? podrían hacer... Pero ahí hay un 35. Un texto, ya que es nivel principiante, te podrían haber puesto un texto más, algo que intuyeras que si no pudieras hacer nada, te entraras más en la carta. Sí, es que algo de más hecho, que te dijera, carta. De hecho, la pista es buena que te dice, igual si miras atrás te da algo de información. Claro, mirar atrás, jolín, tío. Es que, no, venga, pero te ha dicho la pista. Pero que sí, si claro. algo de eso te dijera la carta, igual que en la demo, fíjate que en la demo, bueno, la demo era muy clara, pero te dice, hay dos cosas en el cofre que tienes que darte sí, cuenta. Sí, 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 lleva razón. Claro, pero es que en esta carta no se nos ocurría que hubiera algo... No. Y aquí en esto, bueno. yo no sé... En el manual esto te este... bloquea. Totalmente. Vale, el 2 es huida. Ah, aquí está todo cómo se resuelve. Todo. Madre mía, pues todo. Es que este es juego nuevo, sí. yo creo que lo han enfocado para el público general porque es de Star Wars. Sí, y es para dar a conocer lo que es la saga. Cosas, ¿no? Yeah. Sí.
Esto es nuevo. ¿Es el libreto? Esto no está. No, 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 en ninguno. No, no, no está. No. Resolverlo. Ostras. Pues nada, a chicos. Si me gusta. Lo que pasa es que, bueno, a ver, a lo mejor era porque era muy sencillito. Que al final no es lo mismo atascarse que la prueba sea complicada. Sí, realmente sí, no nos hemos atascado en una prueba complicada. Simplemente es que no vemos el número. Ya. Sí, es cierto. La verdad es que eso es una lástima porque hemos perdido 15 minutos literalmente. Sí. Solamente en la tontería esta de aquí. Que la verdad es que si no nos hubiéramos obcecado y hubiéramos pedido pista, que somos también nosotros cabezotas para pedir pista, ¿eh? Que si hubiéramos pedido pista. Que era al principio, ¿no? Principiante, que sí. Primera vez, pues parecía sí. O muy obvio o. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno. Pues nada, chiquets. Un placer, como siempre. Dime. Que sería jugar con los imperiales y después con los contrabandistas, ¿vale? Si veis aquí detrás, sí, tienes el Hoth, que es con los rebeldes, los imperiales, que no recuerdo ahora cómo se llama, a ver si lo pone aquí, no lo pone, recupero los cristales Kyber, que son con los que se hacen los sables láser, en la antigua luna de Jedha, que aquí ese es el que se supone, ese, antigua de luna de Jedha, que tiene un, o es el de los contrabandistas, que tiene un mapa o no sé qué, que tiene que... Ah, pues a lo mejor sí, contrabandista. Sí, creo que tiene un mapa, no sé, tiene un mapa. Este no. Tiene un mapeta, sí, Jedha, la luna de Jedha es esto de aquí, ¿vale? Ajá, entonces ajá. Este mapita se utiliza para el escenario de los imperiales. Bueno, yo, esto es Star Wars, esto va a caer estos días, ¿eh? O sea, esto tiene, hay que jugarlo sí o sí. Sin sí duda. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperemos que os haya gustado. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.